Polémica por reunión del Ministerio de Igualdad con empresarios de la industria porno. Sentaron a víctimas de explotación junto a sus victimarios. Colectivas feministas critican al Ministerio de Igualdad por, supuestamente, legitimar a los grandes empresarios de la industria en vez de crear estrategias efectivas para evitar que las mujeres sean explotadas sexualmente. Hay molestia entre grupos feministas y defensores de derechos humanos que denunciaron irrespeto y vulneración a los derechos de las mujeres víctimas de explotación sexual. Las quejas se dieron durante la última instalación de la mesa de diálogo con actores de la industria del entretenimiento para adultos, realizada el 27 de septiembre. Sara Jaramillo, representante de la Fundación Empodérame, criticó duramente al Ministerio de la Igualdad por considerar que no tomó en cuenta a esta población vulnerable y sentó a víctimas de explotación sexual junto a sus presuntos explotadores, lo que consideró una acción contraria a los derechos humanos. La reunión, organizada por la cartera de Francia Márquez, buscaba articular estrategias para garantizar los derechos de las personas vinculadas a servicios sexuales pagos, pero ha sido objeto de fuertes críticas por parte de colectivos feministas. El espacio, desde el inicio, fue hostil para nosotras, señalamientos, perfilamientos, voces, gestos y actos que nos hacían entender que no éramos bienvenidas. Estaban organizaciones regulacionistas y hombres dueños de estudios webcam, los que llamaban empresarios del sexo, señaló Jaramillo en su cuenta de X. De hecho, la representante de Empodérame aseguró que el trato hacia las defensoras de las mujeres y las víctimas de explotación sexual no fue cordial. Por el contrario, sintieron discriminación desde la cartera del gobierno de Gustavo Petro, que precisamente se creó para velar por los derechos de los menos representados en el país. Magda Cubillos, de Mi Trabajo, dice que no promueven el trabajo sexual en ninguna modalidad, pero lo reconoce. En la práctica, ambas cosas no tienen ninguna diferencia. Hicieron una caracterización con una muestra vergonzosa que no llegaba ni a las 900 mujeres a nivel nacional y excluían a varios departamentos. Sus conclusiones fueron más absurdas que sus intervenciones. Básicamente son negacionistas de la violencia de la prostitución y están concertando con empleadores formas más lindas de hacerla, señaló Jaramillo. Asimismo, organizaciones como la Red Feminista Abolicionista de Medellín han expresado su rechazo, enviando una carta abierta al ministerio para que suspenda lo que consideran acciones inconstitucionales y revictimizantes. En la carta se denuncia que la Dirección de Actividades Sexuales Pagas ha otorgado espacio a dueños de prostíbulos y estudios webcam, sin incluir a las mujeres sobrevivientes y regulando un negocio que, según el grupo, debe erradicarse del país. La creación del Ministerio de Igualdad, a pesar de ser una de las grandes apuestas de este gobierno, no solo resultó ser un sueño de corto aliento, sino que, además, creó una dirección que hoy promueve y defiende abiertamente una de las esclavitudes históricas a las que se han sido sometidas las mujeres, la prostitución, señaló la organización en su misiva. Por su parte, el Ministerio de la Igualdad defendió el encuentro con los empresarios de la industria para adultos, a quienes reconoce como actores estratégicos, afirmando que el objetivo era proporcionar garantías de derechos a quienes ejercen actividades sexuales pagas de manera autónoma, en línea con lo estipulado con la Corte Constitucional. En un comunicado, el Ministerio destacó que durante la mesa se discutieron acciones para mejorar el acceso a la salud y ofrecer oportunidades de emprendimiento a estas personas. El Ministerio de Igualdad y Equidad también reconoce y se solidariza con las víctimas de explotación sexual presentes en este espacio, reafirmando nuestro compromiso por la garantía de derechos de las mujeres en Colombia. Rechazamos firmemente cualquier forma de explotación y mantenernos un compromiso inquebrantable en la lucha contra este flagelo, señaló la cartera liderada por Francia Márquez. Asimismo, ante el polémico encuentro, una de las primeras en pronunciarse fue la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza,
quien lanzó una dura crítica al gobierno nacional por las acciones que presuntamente estarían violando los derechos de las mujeres en Colombia. Es un descaro que mientras le cierran las puertas a las mujeres sobrevivientes de explotación sexual, le pongan alfombra roja a los proxenetas, señaló en su cuenta X.